En la anterior sesión plenaria, pues estaba muy interesada en una pregunta que había de formularle el Partido Popular, pero para sorpresa de todos, pues esa pregunta va a desaparecer. Y como que a compromís, volíem escoltar, entonces me ha pres la licencia de tornarla a presentar. El por qué retiren esta pregunta, yo no lo sé, no sé si vostè sabrá, pero el que sí que sé es que de ben segur que paga la pena escoltar quiénes son las medidas que desde el Consejo se están prenent para evitar la situación de pobreza que afecta a miles de familias al País Valencià. Al menos, para nosotros, pero a vistes del que va a pasar, doncs ya no sé si al Partido Popular li segueix interessant saber la respuesta. No sé si les interesará encara saber qué pasa a las personas que ho están pasando mal a casa nuestra. No sé si será el momento de escoltar, de comprender y actuar sobre el drama de miles de familias. Fan oír sorts y no parlen. Mire, como en la corrupción. Fan igual que en la corrupción. Existéis, pero no parlen. Y si no parlen, molt menys actúen. Y si no actúen, molt menys la frenen. Y es que ahora toca, sí, remodelarse. Ser valencianista, ser modern, que deia la síndica del PP. Cantar el sin ir a libertad y si m'apuren, hasta el si se puede, la nit electoral. Pero a la hora de la veritat, a la hora de interesarse por la situación de milers y milers de familias valencianas, el PP fa de nou fugida y s'oblida de milers de drames de valencians y valencianes. Continúen preguntándose con feia el señor Rajoy desde el balcón de Génova si esos son los malos. Y no, señorías del Partido Popular, no son los malos. Son personas a las cuales el PP ha tornat a donar nuevamente la esquena. Al PP ya no le importa la renta garantida de ciudadanía, aquella que desde así se ha pujado de manera que un sol beneficiari cobrará el matiz que treche amb el Partido Popular. No os interesa el mes mínimo el presupuesto que pueda garantir el sustento a las familias. Volen oblidar el mal son que les feren pagar a todas las personas cuando aplicaban el copago confiscatorio. Y han esborrado de la seua frágil memoria a las familias acollidores a las que mai tingueren en compte. Oblidats, desnonats, així ha deixat a las personas la gestión del Partido Popular. Pero a compromís, ara i abans, seguim interessats en saber qué hay de las personas, en saber qué se está haciendo para reforzar el nivel local después de que una ley injusta, la ley de racionalización de la administración local, intentara arribar la asistencia más directa a la de los ayuntamientos. ¿Qué ha pasado en dependencia? Porque ni a usted, señora Oltra, ni a mí, se nos pueden olvidar las miles de cares que prenien el carrer reclamant els seus drets. ¿Qué hi ha de la pobreza energética de la cual el Partido Popular ya no se recorda? ¿Qué hi ha de todo eso? Miren, diuen que nuestro señor va a crear el món en 7 días. Y yo sí, siempre he pensado que si va a poder hacer eso es porque no había tingut un Partido Popular per davant que arrabassara y deixara terra campa. Sé, sé perfectamente. Sé perfectamente que ha pasado poco de temps, pero también sé que per davant hi ha una promesa, la de rescatar personas, una promesa de las que algunos minimicen, se riuen y no pregunten. Y tal volta porque no les interesa, tal volta porque tienen por a sentir la veritat. Per això yo le pregunto, señora vicepresidenta, ¿quines mesures ha pres la conselleria per afrontar la situación de pobreza que afecta a milers de familias valencianas? Y ya le digo, con vostè bé sap, que a compromís no tenim por a la respuesta, ni els oblidem d'aquells y aquelles que necessiten les respostes. Moltes gràcies. Moltes gràcies.